La serie de Maradona, compensaciones millonarias. Buenas, buenas, aquí comienza Chusmeteando con Ricky Tum. Estas denuncias millonarias son de personas que fueron interpretadas en la serie y dice que desvirtuaron la realidad, ya que la ficción supera lo que en realidad pasó. Estas personas, por ejemplo, son Claudia Villafañe, Guillermo Coppola y un doctor que la atendió en Uruguay ya en los últimos momentos. A lo cual también lo que causó es que se atrasara la entrega de la segunda temporada de la serie Diego Maradona, Sueño Bendito, ya que debieron reescribir partes de los guiones, ya que decían que se iban a ver afectados por las denuncias. Más allá de que la productora dice que le van a pagar, la productora que he dicho están asociados a otras productoras. Pero bueno, estas grabaciones debieron haber sido grabadas completamente en el año 2021, lo cual, por consecuente, solamente los protagonistas tenían y algunos tenían por contrato firmado de que iban a percibir los pagos, aún así no se grabaran completamente todavía, lo cual afectaría al resto del elenco claramente. Y otra de las consecuencias es que algunos de los protagonistas debieron, para hacer el rol de Diego Maradona, engordar, que cuyo tiempo ha pasado, ya volvieron a adelgazar. Por lo cual, si quieren hoy y mañana volver a grabar, le deben avisar a los protagonistas y a las partes del elenco con tiempo para volver a ponerse en figura para su rol. No te olvides, si te gustó el contenido, ayúdame y seguime.